que le debíamos a un montón de bancos. Debíamos 4 mil millones de dólares y que la solución, la única solución era pagarlo ya. Y eso lo cambiamos por deber 3 mil millones de dólares, que es más o menos la proporción, y tener 30 años para pagar. Y bueno, hubo una reunión muy tensa con la gente del Fondo Monetario Internacional porque querían imponernos una serie de reformas fiscales. Yo le dije, nosotros no vamos a hacer reformas fiscales, esas vamos a decir las que ustedes quieren, vamos a hacer las reformas fiscales que nosotros querramos. Que la deuda estaba vencida y el país no podía conseguir más financiamiento, y si no teníamos más financiamiento, no podíamos crecer. ¿Por qué? Porque nosotros consumimos como país más de lo que producimos. Nos dieron el efectivo, que era parte del paquete que necesitábamos para reestructurar toda la deuda. Entonces, toda la deuda se convirtió por cada dólar que teníamos de deuda, al final tuvimos que pagar 28 centavos. Nos sentamos con cada banco y a cada banco le decía, bueno, esto, te damos un bono a 30 años que paga el 2%. Y a este te damos un bono a 10 años, pero te pagamos 1%. Cada uno, entonces hubo que hacer como 5 tipos de bonos que le llamaban Brady Bonds en una de las últimas visitas que yo hice a Washington. Y esto no sé si fue en el Banco Mundial o en el Interamericano. Alguien me dice, uno de estos funcionarios me dice, ustedes cuando empezó el gobierno dijeron, vamos a hacer esto. Y hoy día veo que lo hicieron. Es prácticamente el único gobierno en la América Latina que a través de nuestra historia se puede decir en términos proporcionales, el país que más inversión extranjera ha obtenido en la América Latina en los últimos 30 años es Panamá. O sea que la reacción de los inversionistas, la economía el Producto Interno Bruto tuvo caídas importantes en el año 88, que cuando fue el cierre bancario, en el 89, los dos años combinados serían como el 17-18% de caída. Dio un salto en el año 90, porque el país recibió una inyección de plata enorme, la plata que había congelado los americanos, el apoyo que nos dieron, etcétera, etcétera. Pero después de ese salto, el crecimiento empezó a caer y caer y caer hasta que llegó a un punto más bajo en el año 95. Si se hubiera seguido esa tendencia, entonces de ahí en adelante empezamos a crecer nuevamente, y eso estaba muy relacionado con el saneamiento de las finanzas públicas. El gobierno de Andara se limitó a sanear la deuda que tenía con las instituciones multilaterales, Banco Mundial y BID, con el llamado Club de París, que era la reunión de los estados soberanos que habían hecho préstamos a los países en vías de desarrollo. Ahí pues están los americanos, los ingleses, los franceses, otros europeos, etc. Y esos pues tenían mucha más flexibilidad para dar condiciones. Te lo refinancio a 40 años y te voy a cobrar 2% de interés y ese tipo de cosas. Pero el grueso de la deuda era con la banca comercial. Y para eso necesitaba un paquete en donde, entre otras cosas, había que poner efectivo, es decir, los deudores, o sea, el deudor Panamá tenía que poner efectivo. Efectivo que no tenía. Entonces, ese efectivo, el único que estaba dispuesto a poner la plata era el Fondo Monetario. Entonces, hubo una negociación sumamente difícil con el Fondo Monetario. La negociación iba a ser difícil, pero que era factible, que efectivamente teníamos que hacer una serie de ajustes económicos, no porque el fondo no los pidiera, sino porque lo necesitábamos. Y bueno, hubo una reunión muy tensa con la gente del Fondo Monetario Internacional porque querían imponernos una serie de reformas fiscales. Yo le dije, nosotros no vamos a hacer reformas fiscales, eso vamos a decir las que ustedes quieren, vamos a hacer las reformas fiscales que nosotros querramos. Estaba
En ese momento había el representante panameño, un funcionario panameño del Fondo Monetario, del Banco Interamericano de Desarrollo, me acompañó, el licenciado Rogelio Novi, y me dice que sudaba tinta cuando de repente había un impasse, no, eso no lo vamos a hacer. Y el representante del fondo se quedaba callado, yo me quedaba callado para ver quién pestañeaba primero, ¿no? Incluso en un momento dado, el Fondo Monetario dice, no, ese plan que ustedes tienen, los técnicos, no funciona. Porque entonces sacaron unas métricas ahí extrañísimas, esto, usted no cumple con esto, porque es el 0 punto tanto, y es 0 punto tanto. Entonces yo me fui al del director por Panamá, que era un profesor brasileño que se llamaba Kafka, así como el literato, el autor, no me acuerdo el primer nombre del profesor Kafka, y le dije, mire, lo que nos está pasando, dice, no se preocupe, yo le voy a conseguir una cita con el director gerente, que era un francés muy famoso que se llamaba Michel Camdessus, y vi cómo me dice, no se preocupe, yo sé los tecnicismos en que se ponen esa gente, ustedes tienen toda la razón, olvídese, yo lo voy a arreglar, y nos dieron el efectivo, que era parte del paquete que necesitábamos para reestructurar toda la deuda. Entonces, toda la deuda se convirtió por cada dólar que teníamos de deuda, al final tuvimos que pagar 28 centavos. Eso se manejó a través de un comité que en inglés le llamaban el Steering Committee, donde se reunían todos los bancos, porque le debíamos a un montón de bancos. Ahí se reunieron los bancos. Y en ese comité, con una asesoría técnica muy calificada que conseguimos, de un experto que había ayudado a Polonia a hacer su renegociación de deuda, que también debía mucho, nos sentamos con cada banco y a cada banco le decía, bueno, esto, te damos un bono a 30 años que paga el 2%, y a este te damos un bono a 10 años, pero te pagamos 1%. Cada uno, entonces hubo que hacer, pues, cada esta, como 5 tipos de bonos que le llaman Brady Bonds, del secretario de Tesoro de Estados Unidos en ese momento, que se llamaba Brady, que realmente después se volvieron en lo que llamamos la carabina Ambrosio. Nadie sabe. Sí, era un problema, porque los bonos para ser negociables tienen que ser bien estandarizado, y cada bono este era como un traje hecho a la medida para ese banco. Entonces, una vez que el banco tenía el bono, decía, ¿y ahora qué hago con esto? Entonces, lo que hicimos fue, Panamá le dijo, yo te lo compro, pero te lo compro a descuento. O sea, que una vez que conseguimos el descuento, primero, conseguimos un segundo descuento con la reestructuración de la deuda. Todo eso ha estado comentado en 5 volúmenes, como el ancho de estos dedos, que fue toda una operación. El impacto práctico fue lo siguiente. Uno, que la deuda estaba vencida y el país no podía conseguir más financiamiento, y si no teníamos más financiamiento, no podíamos crecer. ¿Por qué? Porque nosotros consumimos como país más de lo que producimos. Entonces, mientras estemos en esta etapa, necesitamos que alguien nos preste la diferencia. Es como una familia. Yo gano 80, pero gasto 100. Si alguien no me presta esos 20, no puedo. Entonces, eso, teníamos que tener acceso a crédito nuevamente, porque entre lo que gastábamos estaba la inversión. Y si tú no inviertes, no tienes capacidad para crecer más. Suponte que nosotros debíamos 4 mil millones de dólares y que la solución, la única solución era pagarlo ya. Y eso lo cambiamos por deber 3 mil millones de dólares, que es más o menos la proporción, y tener 30 años para pagar. Que es importante destacar que fue el enfoque, la actitud de Pérez Valladares, a diferencia de los gobiernos que le precedieron y los que lo sucedieron, en donde yo voy a gobernar con mi partido.
Endara gobernó con gente de los partidos de su coalición exclusivamente. Y Mireya Moscoso, lo mismo. Y de ahí sucesivamente. Pérez Valladares se buscó una serie de gente que no eran de su partido. Que no eran de su partido porque él tenía un plan en la cabeza. Y lo primero que yo le pregunto a alguien que dice, yo voy a ser candidato, ¿tú para qué quieres ser presidente? Si no viene con un plan en la cabeza, es para más de lo mismo. Que en una de las últimas visitas que yo hice a Washington, y esto no sé si fue en el Banco Mundial o en el Interamericano, alguien me dice, uno de estos funcionarios me dice, ustedes cuando empezó el gobierno dijeron, vamos a hacer esto. Y hoy día veo que lo hicieron. Es prácticamente el único gobierno en la América Latina que a través de nuestra historia se puede decir esto. Y eso pues, es un mensaje bien claro, ¿no? Del efecto de esas medidas. Yo creo que la prueba está en los resultados. En términos proporcionales, el país que más inversión extranjera ha obtenido en la América Latina en los últimos 30 años es Panamá. O sea que la reacción de los inversionistas